Se extraen sucesivamente y con devolución dos cartas de una baraja española. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos reyes? Se trata de un experimento aleatorio compuesto, pues es el resultado de hacer uno detrás de otro una serie de experimentos simples. En este caso, sacamos una carta, la devolvemos y volvemos a sacar otra carta. Por lo tanto, son dos experimentos. Simples. Lo que haremos es calcular la probabilidad de cada experimento simple con la regla de Laplace y calcularemos la probabilidad del experimento compuesto multiplicando las probabilidades de los experimentos simples correspondientes. Nosotros queremos la probabilidad de obtener dos reyes, es decir, la probabilidad de que la primera carta sea rey. Y que la segunda también sea rey. Según la regla de Laplace, la probabilidad de que la primera carta sea rey son los casos favorables. Tenemos cuatro reyes en la baraja. Partido por los casos totales. Tenemos 40 cartas. Que la segunda carta sea rey. Si hemos devuelto la primera, seguimos teniendo 40 cartas totales y seguimos teniendo 4 reyes, por lo tanto, es 4 avos por 4 avos Si simplificamos, es un décimo por un décimo, es decir, 1 partido por 100, que es 0,01. En porcentaje, un 1%. Es decir, tenemos un 1% de probabilidad de que la primera sea rey y la segunda también sea rey.